Buenos días. Bonjour à tous et toutes. Monsieur le président de la JEP, monsieur le vice-président de l'Association des juristes franco-colombiens, monsieur William Zambrano, cher magistrat, magistrate, cher membre du corps diplomatique français, monsieur, mesdames des Nations Unies, chers professeurs, cher public. Je suis donc honoré de donner le commencement à cette conférence de la semaine de France en Colombie, de la première édition du droit, du jour du droit, soutenue par le ministère français. Et il est important de souligner que le modèle légal français enraciné dans le droit continental est utilisé dans presque le 70% des pays de la planète. Ce modèle a un rôle fondamental dans le renforcement de la coopération légale et judiciaire entre la France et la Colombie particulièrement. Aujourd'hui, ces valeurs et notre engagement avec le droit et la paix rendent nécessaire la mise en place de l'accord de paix signé en 2016, particulièrement en ce qui concerne la thématique de cette conférence, qui est la justice transitionnelle. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir le président de la JEP, magistrat Carlos Vidal López. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Numerosos expedientes judiciales conocidos como macrocasos nos permite arrojar luz sobre los eventos particularmente trágicos que han afectado a Colombia. Francia ha apoyado desde el inicio el proceso de paz con las antiguas FARC-EP. En Naciones Unidas, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Francia siempre ha abogado por la implementación integral del acuerdo de paz y ha respaldado las resoluciones relacionadas con el mandato de la misión de la ONU en Colombia. Más recientemente, para acompañar la extensión del mandato de la MVNU, a la verificación de las sanciones propias, Francia ha puesto a su disposición una experta, Shoshana Levy, que va a ser en uno de los paneles de esta mañana. Consideramos desde Francia que el acuerdo del Teatro Colón es un modelo inclusivo e innovador cuyos mecanismos podrían inspirar a otros países en procesos de reconciliación. Con el objetivo de promoverlo a nivel internacional, la Embajada de Francia ha traducido al francés, con la ayuda de otras embajadas francófonas, el primer tomo del informe de la Comisión de la Verdad sobre las conclusiones y recomendaciones. Otro aspecto destacable del acuerdo es la importancia dada a los pueblos étnicos y a las mujeres. Francia considera de gran importancia abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres, especialmente en situaciones de conflicto. Es por ello que celebramos la apertura del macrocaso 11 sobre las violencias de género, que incluye la violencia sexual y reproductiva, así como otros crímenes motivados por prejuicios. Comprometido en varios procesos de mantenimiento de la paz, estabilización y reconstrucción, nuestro país da importancia a los procesos de justicia transicional para posibilitar la reconciliación nacional. Como ustedes saben, nuestro país ha atravesado periodos de crisis marcados por actos terroristas. El juicio del atentado del 13 de noviembre de 2015 marca un hito en un proceso judicial de esta magnitud. Este proceso, con el objetivo de la reparación y la búsqueda de la verdad, se extendió durante más de 9 meses. El juicio ha abierto un espacio significativo para las víctimas y sus familias al otorgarles un periodo de 2 meses para que puedan expresar sus testimonios al mismo tiempo que rinden homenaje a sus seres queridos fallecidos. La señora Sandrine Lefranc nos honra con su presencia hoy. Merci beaucoup, Madame Lefranc, viniendo especialmente desde Francia para compartir su experiencia. Su trabajo en el campo de la justicia transicional, relacionado con los trágicos atentados de 2015, reviste una importancia fundamental y nos brinda la oportunidad de profundizar nuestra comprensión del proceso relacionado con esos atentados. Por su parte, Colombia ha estado a la vanguardia
en el campo de la justicia restaurativa, implementando iniciativas a todos los niveles de poder y a nivel territorial, ya sea en los municipios, los gobiernos departamentales o el nivel nacional. Es precisamente debido a estos temas comunes y a estas diferencias de enfoque en la justicia, estas diferencias de prácticas, que estoy convencido de que el diálogo entre nuestros dos países, aunque enfrenten desafíos diferentes, puede resultar extremadamente fructífero. Tenemos mucho que aprender el uno del otro y estoy seguro de que los intercambios y las discusiones que tendrán lugar durante esta conferencia contribuirán a fortalecer nuestros enfoques respectivos para abordar estos desafíos cruciales. Quiero expresar mi profunda gratitud a la Asociación de Juristas Franco-Colombianos sin cuya colaboración la organización de este colloquio simplemente no habría sido posible. Una vez más, gracias, William, y gracias a todo el equipo de la asociación. Merci, William, también a la Alianza Francesa de Bogotá por haber puesto generosamente a nuestra disposición sus instalaciones. Perdón. Gracias a todas y todos y que disfruten de este debate. Gracias. Muchísimas gracias. Señor embajador, doy la palabra al doctor William Zambrano, presidente en Colombia de la Asociación de Juristas Franco-Colombianas. Muy buenos días, señor embajador, señora embajadora, señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Alejandro Gamelli, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, señores invitados especiales, para la Asociación de Juristas Franco-Colombianos es un verdadero privilegio poder participar y colaborar en esta tarea de pedagogía que resulta necesaria en este momento para hacer entender, compartir y explicar la trascendencia de la labor que viene desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz. La Asociación de Juristas Franco-Colombianos lleva varios años trabajando en esos temas que se convierten en puntos de encuentro, de diálogo entre Francia y Colombia en el ámbito del derecho. Son muchos esos ámbitos. Hay una tradición de colaboración, de cooperación, de participación, de ideales comunes que desde nuestro proceso de independencia nos acercaron enormemente a Francia y que desde entonces hacen parte de nuestro ideario constitucional y de nuestro ideario jurídico. Con nuestra querida invitada especial, Sandrine Lefranc, comentábamos hace un momento, ella me decía bastante napoleónico el tema, decía sí. Efectivamente, tenemos tanto en el Código Civil como en la institución del Consejo de Estado, dos puntos de entrada para ese diálogo que hemos mantenido durante ya siglos. Y ese diálogo se ha renovado con temas de interés para ambas naciones y en el caso particular para Colombia, con esta actualidad y esta importancia que tiene para nosotros el buen éxito del proceso de paz y el buen éxito de la importantísima tarea de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso, para la Asociación de Juristas resultaba muy importante poder vincularse y colaborar con la embajada en la preparación de este seminario, que es una magnífica oportunidad de un nuevo diálogo con Francia, desde perspectivas distintas, con experiencias distintas, con aproximaciones distintas, pero al fin y al cabo, diálogo posible para analizar las perspectivas, los retos y las problemáticas que resultan comunes para aproximar esta temática.
les deux pays. Je voudrais donc remercier l'ambassade de France, particulièrement de sa générosité dans l'accueil de cette initiative de l'association, qui c'est l'une des opportunités où l'ambassade et monsieur l'ambassadeur nous a soutenus et a soutenu les suggestions de l'association des juristes franco-colombiens que nous avons donc apporté dans les développements que nous avons eus. Et particulièrement, je voudrais remercier nos invités qui, cette matinée, Sandrine et Madame Lévy, vont nous accompagner parce qu'ils ont accepté de nous passer leurs expériences. Je ne peux pas laisser rater cette opportunité pour manifester au nom de notre président Manuel Bosquet, de notre secrétaire général de l'association, la complacence, le remerciement et les félicitations particulières pour Laetitia Braconnier, qui a été donc l'axe de cette initiative. La commission de justice transitionnelle de notre association est une commission qui est très dévouée et très dynamique. Nous sommes structurés à partir des commissions thématiques et il faut reconnaître donc le dynamisme, l'enthousiasme et l'engagement, le sérieux du travail qu'ils ont développé dans les commissions différentes. Donc je profite de cette occasion pour le reconnaître et pour remercier Laetitia. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être ici avec nous. Bueno, muchas gracias sobre todo a ustedes que nos acompañan, a los magistrados y magistradas, investigadores e investigadoras que reconozco y que bueno, están aquí para conversar sobre esos temas con los cuales estamos muy comprometidos de manera independiente. Como investigadores y profesionales del derecho que trabajamos en distintas entidades. Y vamos a entrar en materia. Entonces voy a invitar a los panelistas de este primer panel a instalarse. Y es que nos pareció muy importante nosotros siempre con el objetivo de comparar y aportar desde experiencias diferentes, desde los desafíos que se pueden ver en otros contextos, con la experiencia de Francia y la profesora Sandrine Lefranc nos hace el honor de estar acá. Es directora de investigación en el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, medalla de bronce de la misma institución, profesora investigadora en Sciences Po Paris y en la Universidad Paris ha dirigido programas de investigación sobre la evaluación de la justicia restaurativa en Francia y la salida de la violencia en los países del Cono Sur, en Ruanda y Sudáfrica, entre otros, y es miembro de un equipo de investigación sobre el proceso de los atentados terroristas cometidos en París el 13 de noviembre del 2015. A continuación, también tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Roberto Vidal, con quien tenemos conversaciones desde hace años. Es abogado, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, de la Universidad Javeriana y doctor de la misma universidad en Derecho. Ha trabajado en muchas instituciones, en la Fundación Ideas para la Paz, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, la Asociación Internacional para el Estudio de Migraciones por la Red Universitaria por la Paz, la Defensoría del Pueblo, tiene una muy amplia trayectoria académica también y sabemos que es presidente de la jurisdicción desde noviembre de 2022. Y también tenemos el gusto de tener a Shoshana Levy como moderadora de este panel. Es abogada francesa con trayectoria en Derecho Internacional Penal y Derecho Internacional Humanitario, experta en justicia transicional y actualmente vinculada en la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Ha escrito varios artículos, en especial sobre el uso de la justicia restaurativa en la JEP y en los procesos de los atentados terroristas en Francia. Muchas gracias. Shoshana, adelante.
Muchísimas gracias, Leticia, por esa presentación y muchísimas gracias a todos por estar acá. Es un inmenso honor para mí poder animar ese diálogo tan importante sobre la justicia restaurativa para crímenes de masa entre Francia y Colombia. Y para eso tengo un panel de lujo. Pues aquí tengo al presidente de la JEP. Muchísimas gracias por estar participando. Como ustedes saben, la justicia restaurativa es paradigma orientador en términos de la ley. De la JEP, de su funcionamiento, desde el procedimiento hasta las sanciones, que son restauradoras y que sobre las cuales nos va a hablar el magistrado Vidal. Y del otro lado del Atlántico, tenemos aquí a Sandrine Lefranc, que nos va a hablar de los del juicio de los atentados de noviembre de 2015 en París, los cuales integraron de manera natural mecanismos de justicia restaurativa y los cuales nos va a describir Sandrine. Pero tal vez antes, teniendo en cuenta que nuestro público es mayoritariamente colombiano, darles un poco de elementos de contexto sobre esos crímenes masivos que han tenido lugar en Francia en el 2015. En el momento del auge del Estado Islámico, ese grupo armado que operó en Siria y en Irak, numerosos ciudadanos europeos acudieron a territorios iraquí y sirio, a entrenarse militarmente y volvieron a Europa con la intención de cometer atentados terroristas. Y es así que en la triste noche del 13 de noviembre de 2015, se cometieron tres atentados simultáneos, una balacera en terrazas de bares, una balacera y una toma de rehenes en una sala de concierto, el tristemente famoso Bataclan, y una explosión suicidas en el Estadio de Francia. Esta serie de atentados dejaron 413 heridos, 130 muertos y un sinnúmero, obviamente, de víctimas indirectas que quedaron pues traumatizadas por la violencia de dicho hecho, convirtiendo ese atentado en el más mortífero de la historia de Francia. La mayoría de los autores de los comandos que operaron en la comisión de esos atentados murieron en el atentado o en los días siguientes en enfrentamientos con la policía, y sobrevivió solo uno, quien fue juzgado 6 años después, junto con unos otras personas acusadas de haber colaborado en la preparación de los atentados. Es así que en septiembre de 2021 se abrió en París ese juicio que, pues, si bien fue llevado por la justicia ordinaria penal de inspiración retributiva que todos conocemos, integró ciertos mecanismos propios que, pues, tienen similitudes con los mecanismos que se ven en la JEP, y por lo cual ese debate nos parece apasionante y muy importante. Pero antes de que Sandrine nos pueda describir estas dinámicas que tuvieron lugar en ese juicio, tal vez para enmarcar el debate y definir los términos, nos podría compartir su definición de lo que es la justicia restaurativa. Victimes de crimes et voix de leurs proches, proches des victimes et proches des auteurs. Si je fais simple, c'est ce que ne permet pas la justice pénale ordinaire, laisser parler les victimes, les laisser exprimer leur version des faits et les conséquences des crimes sur eux. Ça ajoute une dimension aux fonctions habituelles de la justice pénale. On ne se contente plus d'appliquer la loi, on ne se contente plus de dissuader la commission des crimes. On ne se contente plus non plus de les auteurs des crimes, on fait une place aux victimes et aux environnements où on se trouve. Ça, c'était pour faire simple. Si on fait plus compliqué, la justice restaurative, c'est une très longue histoire, ça commence quelque part en 70. Juste de, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que la justice restaurative, ça la justicia restaurativa no tiene una sola versión, no tiene solamente un paradigma. Hay muchas cosas contradictorias adentro. Hay versiones de justicia restaurativa que son conservadoras, algunas que son muy compatibles con la retribución y la justicia transformadora, feminista, que tiene un sentido diferente. Hay tanto de derecha como de izquierda. Hay muchas versiones alrededor del principio de darles la voz a las víctimas.
hay también algunos abolicionistas de derecho penal y hay argumentos de seguridad para tener en cuenta a las víctimas y sus contextos. En términos de dispositivos, les doy algunas ideas al respecto. Hay dispositivos muy variados, de hecho. Se aplican en todos los países del mundo actualmente, tanto en la justicia ordinal, en el caso de la delincuencia juvenil, por ejemplo. Y tenemos dos medidas principales: mediaciones restaurativas directas. Una víctima se confronta con el autor. Y vamos a ver, el autor debe reconocer los hechos y las víctimas y los autores. Por ejemplo, en el caso de violencias sexuales, se encuentran y comparten sus experiencias y las consecuencias sobre sus vidas respectivas. O sea, dispositivos ordinarios a los cuales se agregan la JEP, que yo descubrí ayer, y algo que me sorprendió mucho. Y hay dispositivos ad hoc, puntuales, inventos, cosas que se han hecho para abordar crímenes que no han sido abordados de manera adecuada por la justicia ordinaria, porque son víctimas muy numerosas o son situaciones complejas y hay una situación de crisis en un país. Entonces, las comisiones de verdad también son otras manifestaciones de esta justicia restaurativa. Concluyo con una idea y una propuesta. Para mí, la justicia restaurativa, en el fondo, tiene una idea fuerte que es alrededor de la apertura de una respuesta pragmática para las víctimas de violencia de masa cuando la justicia penal no lo alcanza a hacer, y para abordar otras violencias estructurales como las violencias sexuales. O sea, es una respuesta a estas solicitudes, necesidades sociales, porque las víctimas no encuentran respuestas en la justicia penal ordinaria. La justicia restaurativa es una manera de reinventar la justicia cuando el sector penal no es suficiente. Merci beaucoup, Sandrine. Muchísimas gracias por esa definición completa y plural de la justicia restaurativa. Aquí vemos que tenemos un debate entre un jurista y una socióloga. Me gusta esa multidisciplinariedad. Entonces, Sandrine nos habló de la voz que se le da a las víctimas, de la voz también que se le da a los autores, esos principios fundamentales de la justicia restaurativa. Me dirijo a usted, Roberto Vidal. ¿Usted reconoce esos elementos en el marco legal y en la práctica jurisprudencial de la JEP? ¿La JEP recoge todos los elementos de la definición de la justicia restaurativa? Definición de la justicia restaurativa. Bueno, muchas gracias, Oshana y Sandrine. Susana y Sandrine. Un gusto estar acá. No quiero dejar de saludar al embajador, director de la asociación. Bueno, y a mis queridos colegas que me acompañan, cuatro magistrados que están aquí conmigo. Yo soy vocero de ellos, entonces se imaginarán la responsabilidad con la que tengo que hablar. Bien, la justicia restaurativa en la JEP es tal vez uno de los capítulos, yo creo que más interesantes, del tribunal y del ejercicio que estamos haciendo ahora de justicia transicional, que no es el primero en Colombia, pero sí lo hace distinto, entre otras cosas, por esa conjunción de justicia transicional y restaurativa. Para nosotros ha sido un descubrimiento. No es una cuestión que se pudiera definir de entrada. Digamos, de entrada teníamos esta idea, la justicia restaurativa está hasta en nuestro Código de Procedimiento Penal de los 2000. Digamos, los términos estaban por ahí. Había una experiencia muy grande en justicia penal restaurativa, en ciertos niveles de justicia juvenil, del consumo de drogas, de violencia intrafamiliar, digamos. Ahí hay una tradición muy larga, pero conectar eso con procesos de justicia transicional, de graves crímenes internacionales masivos en medio del conflicto armado, producto de una negociación, todos fueron elementos que nos obligaron a traducir la justicia restaurativa al campo transicional.
Y allí quisiera mencionar algunas de las cosas que hemos encontrado, algunas de las que podremos debatir aquí. Bueno, primero, la participación de las víctimas, ¿cierto? Pero esa participación nos tocó pensarla mucho, porque es una participación primero masiva, o sea, un potencial de participación de 9 millones de personas. No participan 9 millones en la jurisdicción, pero sí estamos alrededor de las 400 mil personas participando en nuestros procesos, participaciones que además eran individuales, pero sobre todo participaciones colectivas. Y allí una de las fuentes fundamentales de comprensión del alcance de esa participación es una cuestión que una colega muy querida, la vicepresidenta de la jurisdicción, Belkis Izquierdo, ellos la llaman como epistemologías relacionales, suena como muy sofisticado. Y lo es porque lo que habla es de todo lo que hemos aprendido de las relaciones interjudiciales entre el derecho nacional y los derechos indígenas y los derechos étnicos, porque las prácticas restaurativas en los escenarios indígenas sobre todo, pero también en los afros, son muy comunes. O sea, la idea de los NASAs, aquí está mi colega José Miguel Hormiga, que es además líder de ese pueblo, el reunir centenas o miles de personas, desde niños hasta ancianos, por días y días, a tomar una decisión en conjunto, es una cosa que ellos hacen parte de su propia cultura institucional. Entonces, digamos que eso que mencionaba Sandrine, de dónde sacamos elementos, aquí lo sacamos muy directamente de las prácticas de nuestros pueblos. Entonces, digamos, nos ha tocado descifrar el tema de participación, del que podríamos hablar mucho. Entre otras cosas, los penalistas le tienen pánico a la participación, porque siempre entendieron que la participación enreda los procesos. Si participa mucha gente, eso se va a volver lento, se va a complicado, dramático, ¿sí? Digamos, hay una resistencia terrible del derecho penal a la participación. Entonces, ahí nos tocó caminar por un lado. En el segundo, también yendo en la misma línea que decía Sandrine, está la participación o la aparición de los comparecientes, ¿cierto? Y la aparición del compareciente también nos tocó aprender muchísimo, porque son comparecientes organizados, porque son comparecientes que vienen desde un conflicto armado, no son un pequeño grupo, y donde ahí empieza uno a ver las limitaciones grandes otra vez del derecho penal ordinario para tratar con asuntos de conflicto armado interno. Comenzando por lo que empezamos a oír de los miembros de la antigua guerrilla. O sea, para un guerrillero, morirse o ir a la cárcel es parte de ser guerrillero. O sea, no tiene ningún misterio. O sea, que un Estado diciendo que voy a ejercer el poder punitivo del Estado, amenazando con la cárcel, y suponer que un guerrillero va a morir de miedo porque va a ir a la cárcel, es falso. La cárcel no le produce ningún miedo. De hecho, hay diferentes guerrilleros en las cárceles, permanentemente. Sí, entonces ellos, no se piensen un poco lo que está pasando en la cárcel de Tocorón en Venezuela. Ese es el escenario de la picota o de las cárceles de alta seguridad colombiana, patios completos de la guerrilla, patios completos de los paramilitares, o sea, los actores armados del conflicto tienen una sede en la cárcel, y además es una sede administrativa, ellos no están sufriendo allá, ellos están administrando muchas cosas desde ese lugar. Entonces, digamos, esa deficiencia o ese problema que hay tan grande con el sistema penitenciario respecto a estos actores, nos toca empezar a explorarlo con una relación distinta con ellos, una relación basada en aportes de verdad, en reconocimientos de responsabilidad, y lo dejaría como el titular, en ver cómo lentamente, porque eso no ocurre de un día para otro ni en un momento, lentamente podemos entrar en un proceso de transformación, ¿sí? y que estas personas que entran a un proceso restaurativo por unas cuestiones misteriosas, otras más claras, menos claras, pero van transformándose, ¿sí? Y van entrando en lo que a nosotros nos interesa, pues, que es la transición, pero eso tiene muchas puntas.
Y lo último, para no alargarme más, el tema de la comunidad, que también quisiera que dejarlo allí. Eso para nosotros es clave. Es la idea de que el proceso ordinario, que es, lo hablábamos con los jueces de justicia y paz, queridos colegas, que son, digamos, el antecedente nuestro, del lugar de donde venimos. Claro, la diferencia que hay entre la misma audiencia de un Mancuso, un gran líder paramilitar, ¿sí? Con dos abogados, tres víctimas, un juez, durante 17 años hablando en una sala de audiencias, ¿sí? La diferencia que hay entre eso y ese mismo señor puesto en televisión nacional frente a las víctimas haciendo, diciendo exactamente lo mismo, pero con una audiencia pública. Y eso produce un efecto absolutamente distinto, ¿sí? Así fuera incluso la misma audiencia, así se estuviera hablando de lo mismo. La participación de la comunidad, digamos, la conciencia ética y política que se mueve allí es clara. Quisiera dejar enunciado, decir, conclusión, ha sido todo descubrimiento. Muchísimas gracias, magistrado. Al escucharlo, uno se da cuenta muy rápidamente de lo innovador que es la JEP. Esa voz que están dando a los participantes claramente no ha tenido lugar en ninguna iniciativa de justicia penal internacional, sea con el Ruanda, con la ex Yugoslavia, incluso en la Corte Penal Internacional sigue siendo muy residual la participación de las víctimas. Y ustedes abrazaron ese desafío de la participación masiva, que pues a los abogados les asusta, pero también a la opinión pública, que está todavía reticente a la justicia restaurativa, ¿no? Y también me gustó que hablara de los tiempos largos, porque efectivamente una de las particularidades del juicio del 13 de noviembre es que duró más, o sea, el juicio más largo de la historia de Francia, y eso permite evoluciones, eso permite ver evoluciones tanto en las víctimas como en los comparecientes, mucho más que un juicio que dura 3 días, o sea, donde un juez impone una sentencia, ¿no? Entonces, finalmente entramos en materia para que Sondri nos pueda comentar de estos nuevos paradigmas de justicia o nuevas dinámicas que observo en este juicio francés. Nuevos paradigmas, no sé, pero una transformación importante y también algunas improvisaciones, lo que caracteriza de este tipo de procesos. Duró 10 meses e implicaba solamente a 132 muertos. Es bueno precisar esto en Colombia, porque de pronto no lo saben, pero dado este acontecimiento tan importante, esta duración no tiene equivalente en la historia francesa. Y para usar, es una justicia de lujo de alguna manera, una justicia más confortable que todas las demás. Se inventó una sala para acoger estos grupos grandes de víctimas. Entonces se hizo un esfuerzo de solidaridad nacional para decirles a las víctimas que eran bienvenidas a esto. 132 víctimas, entonces, incluyo también a los que se suicidaron en los meses y días que siguieron por relaciones directamente asociadas a esto. Entonces, 2.400 personas hacen parte de este grupo civil, es decir, un universo complejo. Usted ha hablado de comunidades, grupos sociales están ahí presentes, y eso implica a mucha gente, a muchas víctimas de la sociedad francesa, directas, familias, heridas psíquicas, y un reconocimiento formal de estos traumas psíquicos hace parte de este proceso. 10 meses de observación de un proceso que viví colectivamente. Me gustaría saber cómo ustedes como magistrados viven esas audiencias tan fuertes, tan difíciles, y ese acompañamiento psicosocial permanente para estos procesos. Entonces, 10 meses de investigaciones y audiencias, hemos visto evoluciones, hemos visto que los magistrados cambiaron también en relación con sus hábitos, con sus actividades comunes. Entonces, esos atentados son, es un concepto penal ordinario. Y es un proceso que además de penal implica a magistrados profesionales. No hay jurado popular en este caso. Es una justicia administrada de una manera muy represiva, con una consecuencia muy fuerte, que es
una de las veces en las que la justicia francesa decidió penas de prisión a perpetuidad real. Es decir, no puede haber algo más fuerte para los participantes directos. Entonces, derecho penal ordinario profesional muy retributivo fue este proceso y que buscaba juzgar lo que la población francesa considera monstruos. Pero sucede algo durante este proceso. Se toma una decisión, es darle un amplio espacio a las víctimas. Durante 7 semanas escuchamos a más de 400 víctimas, a sus familias, víctimas directas, indirectas, personas heridas físicamente y psíquicamente, que vinieron a contar tanto sus vivencias, no los hechos, ellos no eran testigos de los hechos, sino que contaban sus vidas y las consecuencias. Lo que es una vida, la vida de una víctima de un atentado terrorista, ¿qué es lo que se hace después de un acontecimiento tan trágico? Y cómo uno pasa de psicólogo a psiquiatra, y cómo se pasa de una depresión a otra, y cómo se pierde el apetito sexual, se pierde el trabajo. Durante 7 semanas escuchamos esos testimonios frente a las otras víctimas, frente a los periodistas y a los juristas. Este acontecimiento fue un momento de justicia restaurativa entonces, pero sucedió otra cosa importante en este proceso, y es porque duró 10 meses. Es que fue posible. Suscitó un diálogo. Un diálogo que no fue favorecido por los magistrados, sino solicitado por las partes civiles, por la defensa. Pidieron hacer oportunidad de hacerles preguntas a los autores, a los acusados. Y una escena final, cuando el veredicto fue dictado, muchas víctimas estaban presentes casi todos los días y fueron masivamente a visitar a los 3 acusados que estaban en un control, que estaban en libertad condicional, y hablaron con ellos. Y estableció un diálogo directo con esos autores. Y ese diálogo tuvo lugar con los autores que también estaban arrestados. Y eso tuvo efectos sobre los autores, es decir, esas personas que habían jurado permanecer en silencio, fueron como tocados. Algunos que habían estado en Siria y habían regresado después a Europa, y uno que se había mantenido callado durante mucho tiempo, habló finalmente. Habló un poco en... Pero hubo algo que los hizo cambiar, porque escucharon las preguntas de las víctimas. Y a menudo expresaron algunos arrepentimiento. En algunos casos, cuando algunas víctimas dieron sus testimonios, se pudieron identificar con esas víctimas. Y hubo explicaciones muy interesantes sobre la responsabilidad. Entonces, ese diálogo no fue solicitado por la institución, sino que fue solicitado por las víctimas y suscitó una transformación. Es un experimento judicial. Sin duda vamos a tener consecuencias sobre las prácticas de la justicia penal francesa. Es un ejercicio limitado porque era un caso particular, personas particulares. Si esas víctimas solicitaron el diálogo, es porque lo sentían necesario. Creo que eso tiene que ver con mi profesión como socióloga. Eso podría suceder en otros procesos. En el caso del terrorismo en Niza, por ejemplo, hubo en el caso de las víctimas muchos profesores laicos, un público muy heterogéneo. Hubo también víctimas musulmanes que querían entender lo que era el Islam de estos autores. Y eso nos llevó a una situación de comprensión mutua y preguntas que se hicieron a los autores. Son cosas que no son sistemáticas. Fue una ocasión particular. Y esas preguntas de las víctimas, esos diálogos que provocaron
Sí, tuvieron lugar en el procedimiento penal. Hicieron preguntas para saber qué llevaron qué llevó a esos jóvenes a hacer esos actos. Y esas víctimas pensaban que los motivos no eran claros, por eso hicieron esas preguntas. Entonces, el tribunal construyó una comprensión de las motivaciones de esos conciudadanos que cometieron estos atentados y sus los compromisos, el proceso de radicalización también. Son explicaciones discutibles, pero surgieron ahí. También querían escuchar la otra parte de la historia. ¿Qué sucedió en los barrios, en el caso de Bruselas, en las afueras de las ciudades? ¿Qué los llevó a cometer esto? Una comprensión ampliada, apoyada por las víctimas y bien acogida por los magistrados de esa, de ese tribunal. Para suscitar una discusión, quisiera decir que este proceso fue fascinante. No tiene la amplitud del trabajo que hace la JEP, por supuesto, pero hay dos elementos importantes. Las víctimas hablaron durante 7 semanas, y eso tuvo un efecto particular, porque hubo una preparación. Eso fue preparado, los abogados prepararon esto con la obligación de que fuesen testimonios cortos, testimonios de 20 minutos, a veces con fotografías de sus familias. ¿Qué quiero decir? Es que tuvimos que implicar, imponer un elemento de estandarización en los testimonios. Algunos hubiesen querido expresar su rabia, pero cuando uno les da un espacio a las víctimas, no se les podría dejar escoger el formato de expresión. Forzosamente hay que estandarizar un poco. Y última anotación, la restauración tiene que ser alrededor de todos los procesos de las víctimas. Algunas víctimas estuvieron muy satisfechas con este proceso y hablaron de los procesos de indemnización también, las dificultades que representan esto. Eso tiene que ver con algunos detalles técnicos de los seguros, y también expresaron su frustración en relación con el pago de estos seguros y lo que llaman el comportamiento de los seguros en el caso de estas circunstancias. Para que termine la traducción. Muchísimas gracias por ese panorama tan importante. Y yo, estando, digamos, de puente entre Francia y Colombia, estoy viendo muchos aspectos que me gustaría destacar de similitudes. Primero, rebotar sobre este último punto. En un proceso penal ordinario francés, las víctimas participan para pedir indemnización en el mismo juicio. Hay una excepción a eso, son los juicios para terrorismo. Entonces, es una similitud con la JEP, donde las víctimas no participan, o mejor dicho, participan sabiendo que su participación no tendrá ningún impacto en la indemnización financiera que tendrá. Y sin embargo, los magistrados del juicio penal les han dado ese espacio sin que eso, digamos, tenga un impacto en el procedimiento, ¿no? Entonces, es algo, pues, en mis términos, muy restaurativo. Además, eso permitió esa descripción del daño que es tan central en la JEP. Esa descripción del daño en todas sus facetas. Digamos, una percepción del daño mucho más plural que lo que es de costumbre en el juicio penal, por lo menos francés. Y eso permitió ese diálogo que describió Sandrine con personas que comparecen libres. Y eso es fundamental en la JEP. Yo creo que el hecho de que los comparecientes les hayan otorgado libertad condicionada para participar en la JEP permite cierta socialización. Ya empezaron un proceso de rehabilitación, de reinserción, de reincorporación a la vida civil, y lo digo también para los militares que salieron de la cárcel, porque las cárceles no son un lugar, digamos, propicio para generar empatía con las víctimas. Entonces son unos puntos en comunes que, pues, yo llegando de la JEP, de haber trabajado con la JEP tantos años, llegando a París a ese juicio, me impactó
aportaron mucho y otra vez aprovecho para agradecer por ese diálogo que me parece tan fundamental, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos, vemos que, y rebotando en lo que dijeron ambos, ¿no? Que la justicia penal tiene sus limitaciones. La pregunta ¿es la justicia restaurativa la respuesta para los crímenes de masa? Es decir, ¿la justicia penal ordinaria, retributiva, es insuficiente para los crímenes que implican un gran número de víctimas? ¿O deberíamos encontrar un intermedio? Porque teniendo en cuenta la conclusión también de Sandrine, que decía que eso dependía de ciertas características propias de las víctimas, es decir, no funciona para todo el mundo o requiere cierto nivel de preparación. Entonces me dirijo a usted, Roberto Vidal, para que nos comentara si le parece insuficiente, digamos, la justicia penal ordinaria para los crímenes que implican un gran número de víctimas. Pues a este respecto quisiera decir primero que la justicia es insuficiente. No creo que sería injusto decir que es un problema de la justicia penal. La justicia es insuficiente porque estamos hablando de unos daños que sí, digamos, es una frase de cajón, estamos hablando de reparar lo irreparable, pero eso no nos puede llevar a congelarnos y a no reparar nada simplemente porque es irreparable. Pero si tiene una complejidad enorme. Quisiera poner de presente, además estando aquí los juristas franco-colombianos, en esta herencia napoleónica, estando aquí William, este problema es serísimo. O sea, a las víctimas en Colombia frente a los daños, solo los daños que hemos aceptado ya claramente, 8 millones de hectáreas robadas a 9 millones de desplazados. ¿Sí? ¿Y eso dónde está? ¿Quién va a devolver eso? Sí, y sabemos además quién lo tiene. Eso no se desapareció. Sí, no son bienes muebles. Esa tierra está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces a las víctimas se les pone un horizonte de reparación. Entonces nosotros hemos dicho las víctimas en Colombia tienen una reparación administrativa. Entran en un registro y le hacen la reparación individual y colectiva. La reparación individual después de 10 años va en el 30% y la reparación colectiva va en el 5% de los 9 millones de víctimas. Entonces hay una deuda de reparación. Pero dicen, no, tranquilos, también hay reparación judicial. El contencioso administrativo. ¿Sí? Es un filtro absoluto. ¿Quiénes de esas víctimas pueden acceder a representación judicial para llevar un caso al contencioso administrativo que me corregirán, pero en promedio dura 12 años? Pero no es solo por eso, es que usted necesita abogados costosos, abogados muy, muy calificados para hacer eso. Eso no se consigue a la vuelta del esquín. O sea, esa no es una puerta completamente abierta. Está la reparación en el sistema civil contra el victimario. Contra el victimario. ¿Sí? ¿Cómo? Todo esto tiene enormes restricciones. Hago esa enumeración, porque cuando vienen las víctimas a la jurisdicción, lo que hemos detectado es que vienen con una frustración inmensa en la reparación, y esa nos la lanzan encima a nosotros. Usted ya no le puede explicar a la víctima que nosotros somos un tribunal penal transicional, que es solo para este pedacito. No. La víctima nosotros está viendo al Estado y viene y nos lanza otra vez todas esas peticiones y nos dice dónde están las reparaciones. Y entonces nosotros nos toca administrar como una deuda que en parte es nuestra, pero es una deuda mucho más compleja. Y entonces vemos qué respuesta podemos dar. Siempre una respuesta insuficiente. Pero ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que hay cosas en las que sí podemos responder y que son importantes. Digamos, en muchos componentes de las reparaciones que más o menos algunos están en nuestras manos y que las víctimas han reconocido y lo agradecen. Los aportes de verdad. En el auditorio está Alejandro Ramírez. Alejandro trabajó
sobre aportes de verdad de militares que dijeron cosas que no se habían sabido nunca, de gente que estaba buscando sus muertos. Esos hallazgos de personas dadas por desaparecidas. Esos aportes de verdad, muchos nos tocó modificar nuestro procedimiento y ampliarlo a audiencias muy grandes con actores que no estaban previstos, solo para que pudieran responder a preguntas que estaban formulando víctimas. Sí, preguntas íntimas de que son, hacen parte de la humanidad y que son terriblemente conmovedoras. O sea, yo quisiera que me contaran cómo fueron los últimos momentos de mi padre. Él sufrió, lo torturaron, mencionó a su familia, ese tipo de cosas que pueden ser tan humanas, aparecen como un elemento de reparación importante. Entonces, primero, esos componentes de verdad han sido claves. La otra cuestión que vemos muy reparadora son los elementos de reconocimiento. Pero primero, reconocimiento de las víctimas. ¿Sí? Piensen en el acto de excusas públicas que ocurrió anteayer. ¿Sí? Porque en casi todas las organizaciones de víctimas, uno lo que encuentra es el hecho, ¿sí? el atentado, la masacre, la desaparición forzada. Digamos, esa es la primera violencia que sufre esta gente. Pero casi todas esas organizaciones han sufrido una violencia durante 20 años o 15 que ellos llevan buscando su gente. Caso las madres de Mafapo, las madres de falsos positivos. A esas señoras hay señoras muertas, mujeres exiliadas porque fueron perseguidas, señaladas, los organismos de seguridad del Estado se les vinieron encima, la prensa se les vino encima diciendo que unas señoras mentirosas que estaban atacando la fuerza pública y al Estado, se le vinieron encima a los gobernantes, se le vino encima a la sociedad civil. A esas señoras las persiguieron 20 años. Entonces, parte importantísima de la reparación era que separara la JEP, que separara la autoridad gubernamental, que separara la fuerza pública y le dijera, primero, señoras, las reconocemos a ustedes como víctimas, reconocemos su lucha, su honor. O sea, y eso es muy reparador, darle otra vez a las víctimas su lugar de víctimas, porque casi siempre aquí se desliza la víctima y se le trata como victimario. Claro, en un conflicto además político. Entonces, retornar de ese deslizamiento de tratamiento como victimario es clave. Y el otro elemento que encontramos es el de los reconocimientos. ¿Cierto? El reconocimiento que hacen los comparecientes, esa es una de las joyas de la JEP. El 90% hasta ahora de nuestros comparecientes han reconocido su responsabilidad y han dicho, yo fui. ¿Sí? Y esto de decir, lo ha visto el país, los militares reconociendo, pero lo ha visto el país, la guerrilla reconociendo. Diciendo esto fue horroroso, esto no tenía una justificación, porque además toda la sociedad termina, hablábamos ahora con María Gaitán, directora del Centro de Memoria, es terrible cómo además todas esas prácticas se diseminan en la sociedad. O sea, nosotros primero nos anestesiamos frente a los graves crímenes, como si no ocurrieran, no lo queremos ver en detalle, pero también los terminamos justificando. Sí. A estos dos, porque eran de esta ideología o aquella, o la sociedad justificando los secuestros porque eran con gente rica, lo cual ni era cierto, pero tampoco tenían por qué secuestrar a nadie por ser rico. Ese tipo de cosas se devuelven y son, o sea, es lo que quiero allí expresar es como la hondura de la reparación o el desafío de la transición. La reparación tiene que ser una cosa mucho más diseminada, mucho más grande, y las víctimas sí que lo detectan. Y en buena parte lo que estamos hablando es si ellos van a tener un lugar en la sociedad, un lugar político, un lugar ético, pero un lugar seguro también en términos de sus derechos. Y ese retorno de derechos va mucho más allá, que no lo quiero dejar de lado. Esto requiere indemnizaciones y requiere que la gente le den plata. Que hay dinero que hay que se les debe a ellos, hay una deuda de dinero, sin duda. Pero en el ámbito de la justicia restaurativa también se pone en juego una cantidad de elementos culturales, sociales, políticos, éticos, que hemos visto que son muy importantes y muy valorados por las víctimas.
Muchísimas gracias, Roberto Vidal, por esa respuesta que nos deja ver que en la justicia restaurativa, de la misma manera que el daño se entiende de manera comprensiva, la reparación también. Es decir, no todos los daños se reparan con dinero. Obviamente el dinero es muy importante y no lo dejamos de lado. Y tanto Colombia como otros países del mundo tienen una deuda histórica para con las víctimas. Pero pues la reparación de quien fue perseguido por el gobierno, por las fuerzas estatales tantos años, también implica ese reconocimiento, implica un lugar específico que se le da a las víctimas. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta, Sandrine. A menudo se presenta a la justicia restaurativa en oposición con los derechos de la defensa, justamente porque por el lugar que se le da a las víctimas. Una víctima que no se le puede interrumpir, una víctima que tiene un espacio mucho más amplio que en un proceso penal ordinario. Usted pudo ver cierto tipo de oposición, esa tensión entre el lugar que se le dio a la víctima y los derechos de la defensa en los juicios de los atentados de 2015. En todas las medidas ordinarias de justicia restaurativa que son muy frecuentes en Francia y van a ver ahorita en un video algo sobre eso. Quisiera, hay una condición de reconocimiento de los hechos muy importante. Ningún autor puede entrar en estos casos si no reconoce los hechos por una razón evidente. Es cómo pueden exponer a una víctima a un autor que no reconoce lo que le hizo. Es un principio para entrar en este dispositivo judicial y eso implica algunas resistencias de los magistrados por una razón sencilla: pedirle a un autor que reconozca los hechos mientras que está en curso el procedimiento penal implica una especie de imbricación compleja e incluso un conflicto que tiene que ver con los derechos de la defensa, lo que explica que en Francia, en esos dispositivos ordinarios, estas y en estas medidas de justicia restaurativa en violencia sexual y en otros casos, casi siempre en el caso de crímenes muy graves, las medidas se aplican solamente post-sentencia. La ley dice, cada víctima, cada autor puede esperar escuchar al autor o a la víctima en una justicia restaurativa después de la emisión de la sentencia. Dicho esto, ¿habrá una contradicción frontal entre los derechos de la defensa y estas medidas de justicia restaurativa? No voy a responder a mi nombre, sino a nombre de otros. No es una dificultad insuperable. Van a ver en el video, de hecho, a un joven que cometió incesto con su hermana. No reconoce todos los hechos, sino una parte. Reconoce una versión de los hechos. Entonces, los especialistas encuentran estas dificultades cuando tratan de gestionar, digamos, ese tipo de procedimientos, la gratuidad de este reconocimiento, por ejemplo, que no va a cambiar su sanción penal. Es una cosa importante tenerla en cuenta. Y por otro lado, ¿qué es reconocer los hechos? Voy a hacer una propuesta. Creo que corresponde al trabajo que hace la JEPA. La justicia restaurativa no exige una alineación de las versiones. No es necesario que el autor y la víctima estén de acuerdo sobre lo que vivieron. Eso no va a suceder, nunca sucederá. La justicia restaurativa y la justicia transicional de manera más amplia no necesita una verdad judicial que cada uno asuma de manera sincera. Necesita un disenso, por supuesto, pero un diálogo que puede ser conflictivo, por supuesto. No es forzosamente un diálogo fusional y una reconciliación. A menudo he observado procesos comparables a los que van a ver en el video y me molestó mucho a veces cuando las víctimas y los victimarios estaban tomados de la mano porque parecía una empatía fusional. Son situaciones especiales, se entienden los elementos afectivos en las dos partes. Pero es posible, casi siempre hay un desacuerdo sobre las vivencias. El objetivo no es llevarlos a un acuerdo. En el caso del proceso de los atentados del 2015 en París, era una preocupación permanente los abogados de la defensa.
Par exemple, une insistance sur les effets de ces cinq semaines de testimonios, de audiciones de víctimas. On écoute sereinement un interrogatoire des faits très court après cinq semaines où on a écouté des Después de haber escuchado estos testimonios tan amplios, era difícil escuchar testimonios puntuales durante el proceso. Y después de haber escuchado las consecuencias de esas violencias, fueron preocupaciones, pero los abogados de defensores fueron excelentes. No atenuaron esas penas y fueron excelentes. Y subrayaron, sobre todo, menos los efectos desastrosos de la justicia restaurativa sobre ellos mismos que los efectos de dificultad de esta hipótesis de la radicalización de la que hablé hace un rato. Es decir, la idea de que la comprensión de los motivos de los autores era la misma y que eso evitó la comprensión de los autores que no eran radicales. Entonces, esa fue una de las quejas de los abogados defensores. Muchas gracias, Sandrine. Efectivamente, cuando la escuché, me acordé de un episodio del juicio del 13 de noviembre, donde después de que cientos de víctimas intervinieron sin que ningún abogado de la defensa las cuestionara, una víctima dijo: yo no me siento capaz de estar en el auditorio hablando delante de todo el mundo, quisiera pasar un video, la grabo y la difunden. Ahí los abogados de la defensa dijeron: no, pues no se puede, es contrario a los derechos de la defensa porque nosotros no la podemos cuestionar. Y el presidente respondió: esa solicitud es estéril. Llevan 100 víctimas, no han interrumpido a nadie. Entonces, ¿por qué van a pedir? Y pues no prosperó la solicitud. Pero creo que cristaliza un poco esa encrucijada entre los derechos de la defensa, el procedimiento adversarial contradictorio y el lugar que se le da a las víctimas. Lo cual también quisiera destacar que esa encrucijada está bien integrada, como dicen, en el proceso penal francés, porque la justicia restaurativa es absolutamente paralela. Es decir, es una medida que no tiene ningún impacto ni en el proceso penal, ni en la investigación, ni en la pena. Es algo, una opción que se le da a las víctimas y a los autores de conocerse, pero es totalmente paralelo y no está integrado como le dicen la JEP. Entonces me dirijo a usted, Roberto Vidal, para la misma pregunta. ¿Cómo se articula los derechos de la defensa y el lugar que se le da a las víctimas en la JEP? A la Place de la Victime, don la JEP. Bien, gracias. La pregunta es fantástica porque, por supuesto, es un desafío. Y oyendo a Sandrine, claro, veo que nuestro proceso es bien distinto. Ustedes están hablando de un proceso de 15 meses larguísimo. Nosotros llevamos en estos procesos 5 años de relacionamiento de víctimas y comparecientes. Ahí han pasado muchas cosas. Entonces es tiempo dilatado. La segunda cuestión que quisiera poner de presente es que la verdad y el reconocimiento hemos encontrado que son muy distintos al comienzo del proceso y pasados los años. Todos los comparecientes, sin excepción, viniendo además de un conflicto armado bastante político, llegaron a la jurisdicción con unos discursos justificatorios propios de su labor como combatientes, tanto militares como guerrilleros. Yo estaba defendiendo el Estado de Derecho. El otro, yo estaba, sacrifiqué mi vida haciendo una revolución para esta sociedad injusta. O sea, ahí empezó. 5 años después, esta gente está en otro lugar completamente distinto, porque han pasado muchos diálogos entre ellos con las víctimas y han pasado cosas adentro tremendas, ¿sí? Que ya terminan. Entonces, lo que empezamos a oír en las audiencias de reconocimiento es: por fin puedo dormir. Hay uno que tenemos en un video que dijo: yo pasé 9 años en la cárcel, no me pasó nada dentro. Llevo 5 años aquí, soy otra persona. ¿Por qué? Pues por esa confrontación. Y aquí, Noel, el paso que se dio en el procedimiento de la JEP, bien lo señalabas tú, era: esto no es una herramienta lateral del proceso penal. Este es el centro del proceso nuestro. Y aquí la verdad las víctimas extremas. Pero quisiera también señalar que esto implicó un tema de cultura jurídica. Una de las herramientas
que también tenemos en la jurisdicción es que nosotros ofrecemos la defensa judicial, ¿sí? Que era uno de los problemas más grandes de acceso a la administración de justicia, tanto para comparecientes como para víctimas. Entonces, en la JEP tenemos nuestras una sección completa que tiene bancadas de abogados que representan tanto a los comparecientes, como son bancadas separadas, por supuesto, pero los que representan a los comparecientes y los abogados de las víctimas. Casi el 70% de los que comparecen a la JEP por uno y otro lado están representados por nuestros abogados. Y ahí nos pudimos poner el debate de la cultura jurídica. ¿Por qué venían los abogados desde la cultura jurídica al proceso penal ordinario, a la lógica del proceso penal ordinario? El fiscal tiene que demostrarme todo lo que pueda, yo tengo presunción de inocencia y entonces demuéstreme, y mientras tanto yo me callo, soy dueño de mi silencio, se acabó el problema. Nos tocó trabajar con los abogados a decir, este proceso tiene otra lógica, ¿sí? Aquí usted lo que más va a ganar es entre más aportes de verdad haga, más se exponga justamente al intercambio con las víctimas, y eso es parte de sus garantías. O sea, es una lógica completamente contraria a la lógica del proceso penal ordinario. Y en su momento tuvimos muchos problemas con eso, pero cuando se empezó a dar la vuelta, claro, los comparecientes empezaron a ofrecer información, reconocimientos, todo, como ven, todo ha sido un proceso. Y terminaría diciendo también, era en esto, estoy hablando casi con mis colegas que están acá, aquí está Claudia Saldaña, Claudia es una colega que ahí está. Claudia nos fregó mucho desde el comienzo en ese trámite de los monstruos. O sea, esta idea que tú usabas esa palabra, claro, un terrorista, un señor combatiente que ha matado y te confiesa que ha matado 70 muchachos y nervios. Es un monstruo. Y el proceso también nos ha empezado a encontrarnos con la humanidad de esa gente, ¿sí? Que no son monstruos, que son humanos. También es un proceso como de empatía y no es de simpatía, sino de entender cuál es la circunstancia de estas personas, que también tienen una familia, que también tienen una vida, que también tienen un drama por esto que están viviendo, y que no se trata de justificaciones, sino que se trata de explicaciones y entendimiento. Sobre esa base empezamos como a recuperar la humanidad de todos los que estamos ahí, ¿sí? la víctima primero, pero también el victimario recupera su humanidad, y cuando todos la recuperan, y eso no es solo de ellos, salta a los jueces, o sea, la humanidad de nosotros como actores judiciales, los jueces, todos los compañeros de la JEP, los periodistas que trabajan con nosotros, todos los abogados, los funcionarios. Estos procesos son terriblemente transformadores, ¿sí? Que van desde el impacto terrible. Muchos de nosotros estamos enfermos, claro, eso es complicado, pero también es el impacto ético tan brutal de uno confrontarse con la humanidad de la gente y ver cómo esa comprensión lo transforma a uno como persona, y eso se transmite a la comunidad. Entonces, esa salida, salirnos del monstruo, yo creo que nos ha servido a todos bastante. Muchas gracias. Estoy siendo regañada porque nos alargamos en el tiempo y lamentablemente parece que no vamos a tener tiempo de tomar las preguntas del público. Sin embargo, por favor, escriban, les van a pasar papelitos, primero porque podemos dar seguimiento a las preguntas. Se ofreció la Asociación de Juristas Franco-Colombiana a aportar elementos de preguntas, de respuestas, si lo necesitan. Y también, pues, luego vamos a tener un café donde podemos conversar, pero me gustaría igual cerrar diciendo que queda mucho por explorar y por analizar, porque tenemos dos contextos distintos con elementos muy humanos al final. Francia, la experiencia francesa nos enseña que se pueden instalar dinámicas naturales, naturalmente más bien, así el proceso penal no lo contemple. Y eso nos dice mucho, ¿no? Y del otro lado, pues la JEP ya dio el paso. Ya está cumpliendo, y ahí quisiera enfatizar en ese tema el reconocimiento, una labor histórica, porque al promover ese reconocimiento, lo que hace
hace reducir en la opinión pública colombiana el espacio que existe para la negación de los crímenes. Cuando hay un general, un ministerio que reconoce los crímenes, pues ¿quién lo va a negar en la sociedad, ¿no? Entonces, al hacerlo, contribuye de manera decisiva en la no repetición. Pero además de cumplir con esa labor histórica, yo creo que la JEP es un verdadero laboratorio para muchos otros contextos, porque se puede reunir justamente por primera vez de manera conjunta la justicia restaurativa y la justicia penal, y no dividirla de manera paralela. Como lo estábamos diciendo ahorita, entonces nos permite proponer alternativas para resolver esas tensiones, reinventar el rol del abogado, reinventar el rol de los magistrados y las magistradas, que tienen roles definitivamente muy distintos de los magistrados ordinarios, proponer soluciones y también sacar lecciones aprendidas para ojalá rendir justicia de una manera más oportuna para los crímenes masivos que lamentablemente siguen azotando los cuatro esquinas del planeta. Así que muchísimas gracias por sus reflexiones, por su participación. Muchas gracias a la Embajada de Francia, en particular a Kim Ramoneda y su equipo, para la organización del coloquio, obviamente a la Asociación de Juristas Franco-Colombiana, Leticia Moreno, Juliana Franco, Antonio Laguado y William Zambrano, por ese gran evento. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que participaron en el evento. Voy a dejar la palabra a mis colegas de la Comisión de Justicia Transicional de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, que participaron en la organización del evento desde el inicio, sin quienes no hubiéramos podido organizarlo. Juliana Franco Calvo es abogada con estudios en filosofía, maestra de antropología social del CIESAS de Ciudad de México, con estudios de posgrado en ejecución penal y derecho penitenciario de la Universidad de Barcelona y la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Juliana tiene experiencia en investigación, análisis y ejecución de proyectos sobre justicia transicional y política criminal en la academia, la sociedad civil, instituciones estatales e internacionales. Antonio Laguado, también de la Comisión de Justicia Transicional, tiene una formación de jurista, ha cursado una maestría en Historia y Antropología Jurídica en Francia y actualmente está realizando estudios de doctorado sobre justicia restaurativa en el sistema de justicia transicional en Colombia, en cotutela entre la Universidad de Paris-Nanterre y la Universidad Externado de Colombia. Ha escrito artículos sobre la justicia restaurativa en la justicia transicional en Colombia. Ellos van a moderar este panel y van a presentar a nuestros invitados. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Leticia, por la presentación. Muchas gracias de nuevo a la Embajada de Francia por permitirnos realizar este evento. Y pues de nuevo, muchas gracias también por parte de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, a todas las personas que estén presentes, a la JEP y a los magistrados y magistradas que nos han acompañado el día de hoy. Tuvimos un panel muy interesante de estos diálogos Francia-Colombia sobre los retos de incorporar lo restaurativo a escenarios de crímenes en masa. En este panel nos vamos a ir ya a algo mucho más concreto de cómo en Colombia se está viendo y nos estamos acercando a esta implementación de lo restaurativo. En concreto, con lo que está haciendo la JEP frente a las audiencias y las sanciones, ¿no? Que ese es el título justamente de nuestro panel. Y a su vez también vamos a tener la oportunidad de conocer cosas que se están haciendo en materia de justicia restaurativa que no necesariamente están dentro de la JEP, pero que están asociadas a lo que hace la JEP, como va a ser la ruta TOAR que nos va a presentar aquí Alejandro Pantoja, a quien me permito entonces presentar. Alejandro es abogado de la Universidad de Nariño, tiene posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado y también en Derechos Humanos y DIH de la misma universidad. Es magíster en Estudios Interdisciplinares sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes. Ha sido consultor de cooperación internacional en temas relacionados con derechos humanos, conflicto armado y construcción de paz. Y además tiene experiencia profesional en investigación y litigio en áreas de derecho penal, derechos humanos y justicia restaurativa. También ha sido editor de diversos proyectos literarios y de investigación social.
Entonces ahora le dejo la palabra a mi colega Antonio para que también nos termine de presentar este interesante panel. Muchas gracias, Juliana. Mil gracias a todos y a todas ustedes por asistir a acompañarnos en este evento. Como lo decía mi compañera Juliana, en este momento pues queremos escuchar las voces de dos personas que han vivido en carne propia procesos de justicia restaurativa. Por eso pues les agradezco y muchísimo su presencia. Vamos a escuchar entonces a Esneda Altamirano Correa. Ella es víctima acreditada, es la tía de John Harvey Cañas Cano, quien trabajaba en el INDER en temas de recreación y cultura con jóvenes y quien fue tristemente desaparecido. Su familia lleva 19 años en su búsqueda y Esneda ha participado activamente en los diálogos restaurativos ante la JEP. También escucharemos la voz de Gabriel Rincón Amado. Él es compareciente ante la JEP en el caso 003, conocido comúnmente como los falsos positivos. El señor Rincón pues ha contribuido activamente al esclarecimiento de los hechos en este caso y ha participado en varios procesos igualmente de diálogos restaurativos, tanto en la Comisión de la Verdad como en la Jurisdicción Especial para la Paz. Quisiera entonces empezar este diálogo con una pregunta en común para ustedes dos, y es si nos pueden compartir un poco de su experiencia sobre ese pedacito de ese impacto que ha dejado en ustedes estos diálogos y un poco sobre cómo estos diálogos y este impacto ha influenciado en su cotidianidad actualmente. Entonces le dejo la palabra a Esneda. Buenos días a todos y todas. Bueno, este impacto ha sido también transicional. ¿Por qué? Porque cuando después de 19 años o en proceso, 19 años, y de pronto nos damos cuenta, nos enteramos que fue el mismo ejército, que fue el mismo Estado, ¿cierto?, quien cometió estas atrocidades en contra de nuestros familiares. Eso, si veníamos desestabilizados antes, esto nos dejó totalmente pues por el suelo. Entonces, increíble, porque crecí con una muy buena, tenía un buen concepto de lo que era el ejército. Era para cuidarnos, que donde uno veía a un soldado, uno se sentía seguro. Y de pronto entonces entrar en que no, es que a su sobrino lo mataron precisamente, fueron el ejército. Eso fue algo terrible. Fue de lo más desastroso en nuestras vidas después de la muerte de nuestro sobrino. Pero también encontrarnos con que habían civiles de pronto que se prestaban para presentar o para juzgar con el dedo aquel sí, aquel no, también fue muy impactante para aquellas madres que tuvieron ese proceso. Que el Estado pusiera ese aparato estatal al servicio de las víctimas, ¿sí? Como los carros, para que cuando estas víctimas fueran trasladadas, como el armamento, para que con ellas mismas muchas veces fueran ajusticiados. Pero lo más degradante fue que ellos tenían el poder de alterar la escena del crimen, ¿sí? Esto fue de las cosas que más nos ha impactado en este proceso.
Bueno, muchas gracias por la invitación al señor embajador y a toda la mesa de trabajo que se encuentra en estos momentos y que nos escucha. Como anunciaron en un principio, mi nombre es Gabriel Rincón, compareciente ante la Justicia Especial para la Paz por fuerzas militares y dentro de los casos, del macrocaso 03, muertes extrajudiciales. Voy a retomar las palabras que el señor magistrado manifestó en su intervención con respecto a la intervención de cada uno de nosotros dentro del proceso. Y la verdad es que aquí la centralidad de todo este proceso de la Justicia Especial para la Paz y lo que compete a la justicia restaurativa es la centralidad de las víctimas. Es lo más importante. Para nosotros como comparecientes solamente teníamos una sola finalidad y está basada en cuatro puntos. En que esa participación activa como compareciente estaba enfocada en reconocer la responsabilidad individual y que a medida que la JEP frente a los demás comparecientes estaba realizando sus investigaciones, sus audiencias de escucha, pudiera lograr interpretar de que no había una participación indirecta, personal, sino que en su momento se convertía en una participación casi que institucional de algunos sectores. El tomar esa responsabilidad ya particular de reconocer lo que había sucedido solamente tenía una finalidad: los aportes de verdad. Y esos aportes de verdad iniciaban con esa palabra restaurativa, que en principio la JEP y la Comisión de la Verdad necesitaba de nosotros los comparecientes para con las víctimas el poder ejercer unos talleres de acercamiento y que ellos como facilitadores para nosotros los comparecientes y para las víctimas lográramos en un periodo que obviamente no fue corto, sino que fue en un periodo de casi 2 años, de poder llegar a sentarnos en unos encuentros personales antes de hacer un reconocimiento público y poder escuchar de manera previa y personal qué era lo que ellos necesitaban escuchar de nosotros. Esa frase de cajón de qué fue lo que pasó o quién dio la orden, en algunos momentos y para algunos casos fueron esclarecidos, obviamente dejando algunas incógnitas porque no era tan puntual esa respuesta debido a que manejábamos unos niveles de responsabilidad y esos niveles de responsabilidad pues están determinados en cada uno de los comparecientes, en sus cargos, en sus grados y en sus funciones frente a cada uno de los hechos. Esos encuentros previos grandiosos para nosotros los comparecientes, porque nunca nos imaginamos en que en esos encuentros públicos pudiéramos vivir en carne propia lo que es sentir la humanidad de las personas que estaban necesitadas de ese acompañamiento por parte de la JEP y de la Comisión de la Verdad en poder escucharnos, preguntarnos y que si existía alguna duda fuera de los escenarios jurídicos o de los escenarios que la JEP y la Comisión de la Verdad llevaban para esas audiencias públicas, pudiéramos resolverlas en forma personal. Esa restauración que yo viví en ese momento frente a mi comparecencia fue grandiosa porque nunca me encontré a personas como víctimas con una calidez humana y obviamente eso obedeció a un trabajo sin dejar a un lado el dolor que sentían por ese daño tan grande que nosotros causamos. Más allá de esos talleres que se pudieron desarrollar, siempre buscábamos o mirábamos cómo resarcir el buen nombre de las personas que fueron ultimadas en esas muertes extrajudiciales. Y ahí empezaba
otro punto más de cómo llegar a esa justicia restaurativa, con el resarcir el buen nombre de ellos y quitarles esa estigmatización que tenían de que eran personas o subversivas o guerrilleras o que de una u otra forma les acomodábamos o les revictimizábamos cada vez que salían a las audiencias públicas de decirles que eran unos bandidos. Qué dolor tan grande a lo largo de 10, 15, 17 y 20 años seguir revictimizando a estas personas. Obviamente ese trabajo mancomunado psicológico, psicosocial por parte de la JEP y de la Comisión de la Verdad tenía que tener un fruto. Y ese fruto era llegar a una audiencia pública para poder retomar esos tres puntos: el reconocer mi responsabilidad, el haber aportado a una verdad y el poder resarcir el buen nombre de estas personas. Pero queda un punto más importante de todo esto, que después de estos talleres y después de estos reconocimientos públicos, es hacerle ver a la sociedad, a las instituciones y a las demás personas que realmente están inmersos y abordes a exportas de que sean abordados, es de que esto no se vuelva a repetir. Porque más allá de esto, estamos creando y buscando de que como institución, hablo desde las fuerzas militares y como de los otros agentes y organizaciones que estuvimos en este conflicto armado, es buscar que nuestra sociedad, nuestros jóvenes, no vuelvan a caer en estas tentaciones, en estas condiciones que de pronto por la misma situación social los ve abocado a que sean fácilmente abordados y que no vuelva a presentarse esto en nuestra sociedad. Una tarea difícil, porque en nuestro país cada vez por los diferentes agentes generadores de violencia se ven abocados muchos jóvenes a que sean abordados o que sean llevados con falsas expectativas. Pero es aquí donde tenemos que crear esas expectativas en los diferentes niveles sociales. Y más allá de esto, es que la participación, tanto como de nosotros como comparecientes, frente a la responsabilidad que tenemos, es aportarle a esa reconstrucción del tejido social en nuestros jóvenes y en nuestras sociedades. Importante como experiencia de lo que viví es que a lo largo de un espacio jurídico que yo viví en la parte ordinaria, donde llegaban los familiares, las madres, los padres, hermanos, a diferentes audiencias, era seguir revictimizándolos a cada uno de ellos, ocultando unos espacios que a la postre nunca eran ciertos, sino acomodándose uno a una posibilidad de que buscase uno una forma de verdad para mí. Cuando llega la Justicia Especial para la Paz y nos vemos abocados a que tiene que haber un cambio psicológico para poder llegar a un cambio social, es decir, si yo abordo esta luz de poder aportar a una verdad, no entendía en su principio cuál era la verdad que yo tenía que llegar. Y vuelvo y retomo entonces las palabras del señor magistrado, donde en un principio muchos de los comparecientes llegaban era como si fueran víctimas, y esa no era la razón de ser. Nosotros teníamos que ir acompañados tanto como de una defensa técnica, que eran nuestros abogados de confianza, y acompañados de un equipo psicosocial por parte de la JEP, que iba a ayudar a que realmente nosotros en la posición como comparecientes diéramos esos aportes de verdad. Una tarea difícil, porque aquí estamos hablando de una institución, y cuando estamos hablando de una institución existen unos deberes y unas obligaciones, y teníamos que romper esos paradigmas. Entonces se acaba una palabra que se llama lealtad, y esa palabra de lealtad de pronto en su consenso se cobijaba como si fuera un ocultamiento o que hacíamos parte de algo y no queríamos develar. Y es ahí donde se encuentra uno con la primera
palabra que me dijo uno de los del equipo psicosocial. Si usted no está preparado para afrontar una verdad, espere, clarifique sus ideas y mire cómo verdaderamente usted está respondiendo a esa verdad que necesitan las víctimas. Porque para nosotros era fundamental entender desde un principio que las víctimas lo que necesitaban era escuchar qué fue lo que pasó con cada uno de sus seres queridos. Vuelvo y le repito, no fue de momentos, de un mes, dos meses, tres meses, porque a la par tenían que escuchar ese equipo facilitador, tanto como de la Comisión para la Verdad, la Justicia Especial para la Paz, y de nosotros, para con las víctimas, qué es lo que ellas pensaban, qué era lo que nosotros íbamos a realizar o desarrollar. Taller importante porque dentro de lo que uno puede mirar y avizorar es que la responsabilidad no era inmediata, sino que la responsabilidad a la cual yo me iba a someter era de poder ver de que ni por el grado, ni por el cargo, ni por lo que en ese momento yo ostentaba, tenía que abusar del poder y tenía que quitar ese poder y quitarme esa envergadura en ser una persona sumisa, portadora de verdad, y más allá de que aportar una verdad, que realmente las víctimas me escucharan, me entendieran, y que lo que yo estaba manifestando pudiera contribuir a minimizar un poco su dolor. Y eso es una tarea muy difícil por parte de todos los comparecientes, porque no es fácil hacerse interpretar para que se pueda escuchar. Finalizo con este testimonio de esta justicia restaurativa, porque voy en dos, o fui en dos vías paralelas, que era la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y con la Justicia Especial para la Paz, donde en este trabajo mancomunado, en los trabajos psicosociales, nos íbamos a encontrar con dos aristas, pero con un solo principio, que era, vuelvo y le repito, la centralidad de las víctimas. Enriquecedor para mí como compareciente, porque de lo poco que me hice entender para con las víctimas, logré visualizar de que esa palabra, como lo dijo el señor magistrado, los monstruos que en un momento los medios de comunicación o algunas organizaciones nos quisieron hacer ver, detrás de esas personas también habían unas personas que sentíamos. Yo no estoy corriendo en estos momentos como compareciente Gabriel Rincón solo. Aquí detrás tengo una familia, unos familiares, unos amigos que de una u otra forma de pronto me señalaron, me endilgaron, pero que también sufren la misma necesidad, no por mi responsabilidad, sino porque tengo que ser ejemplo para que ellos en su principio no tengan esa concepción de que por lo que yo ostenté en el grado que tuve, pudiera ser un daño, porque eso no tiene razón de ser, sino por el contrario. Ser humano, con los principios y valores que me criaron mis padres, pero más allá de eso, con lo que yo pude recibir en mi formación y que de hoy en adelante siempre tendré que ejemplarizar, es en que hice un daño irreparable y que ahora tengo que buscar la forma de cómo resarcir ese daño, cómo aportarle a la sociedad para que esto pueda cambiar. Y más allá de esto es que las víctimas realmente sientan una tranquilidad y que se sientan respaldadas, que con nosotros como comparecientes podamos resarcir ese buen nombre de las personas. Se acabó lo jurídico en la parte ordinaria, pero más allá de eso jurídico, hace 6 años, cuando comenzó la Justicia Especial para la Paz, yo pienso que más allá de lo jurídico para mí y de lo retributivo que tiene esa justicia y de la sanción que pueda determinar en el papel, mi responsabilidad está
en poder ver las víctimas y cómo poder ayudar a las víctimas en la parte principal, pero a una sociedad, porque yo era un garante como institución y le hice un daño muy grande a esta sociedad. Muchas gracias, señor Rincón. Justo antes de darle la palabra a mi compañera Juliana, yo quisiera preguntarle a Esneda, así digamos un poco como lo hizo, lo acaba de hacer el señor Rincón, si nos puede compartir qué efectos y consecuencias para su vida actual le trajo el hecho de haber tenido la oportunidad de estar frente a frente, cara a cara con los comparecientes durante esos diálogos. ¿Qué efectos hoy usted puede reconocer que estos diálogos le han dejado? Saber que uno va a estar frente a frente con ellos y uno, pues al principio uno llega diciendo, ¿verlo para qué? Pero el trabajo en especial que hacen los psicosociales, entonces nos da un poco más de libertad de poder decirnos, de abrir la mente y decir, sí, hay preguntas. Queremos unas preguntas que de pronto la justicia ordinaria no nos permite. Y nos llenamos de valor de ir a verlos. Y uno va muy predispuesto, a pesar de todo lo que hemos venido trabajando con los psicosociales, uno va todavía predispuesto, pero fuertes, y decirles, bueno, listo, aquí está. Cuénteme cómo, cuándo y por qué. ¿Sí? Y ellos empiezan a contar y uno empieza a verlos y se pregunta, ¿y será que me está diciendo la verdad? ¿Y será que sí, que esto que él me está diciendo es? Pero entre esa verdad y la nuestra, empiezan a haber contextos que coinciden. Entonces uno empieza a confiar un poco en esa verdad. Pero lo más impactante es que en medio de esas conversaciones, frente a frente, siempre he dicho que el ser humano tiene dos partes, la parte física humana y la parte espiritual. Y empieza esa parte espiritual a sobreponerse en esa parte humana, porque entonces ellos también empiezan. Bueno, en mi caso, hablé con ellos y yo le contaba, John Harvey, mi sobrino, era un muchacho de 25 años que también pudo haber tenido una esposa, una familia, ¿cierto? Y viene lo que uno cree que es imposible, a no ser que uno esté en esta situación, y es que empieza a verlos a ellos en esa parte humana también. Y sé que mucha gente no entiende. De hecho, muchas víctimas no entienden, porque después de 19 años buscando y pasan un proceso y llegan los comparecientes y de pronto y le dicen, pero yo de tu hermano no sé, de tu papá no sé. Entonces, claro, es difícil para él, pero para uno que sí encontró quien le contara el cómo, el cuándo, el por qué. Y que yo tenía algo con mi sobrino y en una pregunta que le había hecho al compareciente y le dije, bueno, ustedes se lo llevaron porque le hicieron una propuesta de trabajo. Y él se fue creyendo que iba a ir a trabajar y que iba a mandarle un sustento a su mamá y a su hermano. ¿En qué momento mi sobrino se entera de que en realidad lo van a matar? Y ellos me dicen, no, él nunca se enteró a que iba en realidad. Entonces, créanme que uno siente una paz, que uno como que se quita, wow, me quité. Uno es como una rosa, empieza a quitarse uno pétalo por pétalo, escuchándolos a ellos. Pero también llega el momento de escucharlos como seres humanos, en los que también nos confiesan y nos dicen, sí, aparte del arrepentimiento, tengo unos hijos, del cual he sido mal ejemplo,
Y entonces ahí viene esa parte como espiritual en la que uno empieza a verlos a ellos como seres humanos, ¿sí? El verlos como seres humanos no significa el perdón, no. Significa que soy empática con ellos, que es un ser humano que sí. Yo no le digo que cometió errores, no, que hizo lo que no debía, a pesar de que su mamá y su papá, estoy segura, que lo que uno lo primero que escucha pequeño es cuidado con esto, no robar, no matar, no, sí, nos enseñan la ética y la moral. Y verlos también a ellos, yo le decía, por ejemplo, a los comparecientes, una vez les decía, es que es una vergüenza. Es que créame que yo prefiero llorar a mi sobrino que ser la mamá, la tía, el hijo de uno de ustedes. Porque es que es una vergüenza grande, no es solamente para la familia, es para el país, es para esa institución que los acogió. Entonces, eso es algo que de pronto los que no están en esta situación no entienden cuando uno como víctima dice, es que no lo estoy perdonando, es que no lo estoy justificando, es simplemente esa humanidad, ¿sí? Le enseñaron principios, pero llegó allá y finalmente prefirió un ascenso, prefirió una plata, prefirió un arroz chino, prefirió un viaje, que hacer lo bueno, que hacer lo que sus papás le enseñaron. Y eso no es un error. Eso no se llama error, ¿cierto? Y eso que hizo que quitara, que no pudiera escoger entre el bien que le habían enseñado, los principios que le habían enseñado, es lo que hace a que nosotros también los estigmaticemos como asesinos, como malas palabras, ¿cierto? Y que entendemos también que de pronto ellos dirán, bueno, sí, yo lo hice, sí o sí lo hicimos, pero, a veces decimos, pero tampoco merezco tanto. Esas son las consecuencias de todo esto que hicieron mal, pero que hoy en día prima más una restauración, porque siempre he dicho, ¿y de qué me sirve a mí que el compareciente esté 30 o 40 años en la cárcel y salga peor? Pero yo sigo 40 años más pensando, ¿y qué pasó con mi sobrino? ¿Y qué fue lo que le pasó? Incluso muchas veces llega uno como a pensar, ¿y sería que hizo algo que lo llevó a quién sabes qué? Uno mismo empieza como a encontrar un juicio hacia esa persona. Y ahí entendemos que es mejor yo saber la verdad. Para mí es cuando encuentro esa paz de saber qué fue lo que pasó, cómo, quiénes. Y ya decirle, bueno, de aquí en adelante, Señor, que sea tu justicia con ellos. Que sea tu justicia con ellos. Pero tampoco me puedo permitir el lujo de terminar mi vida como en ese odio hacia el compareciente. Ahora, tampoco digo que es que se va a convertir en mi amigo personal. ¿Sí? Siempre he dicho, ellos allá, nosotros acá. Y en medio de eso hay una delgada línea de respeto en el que es cuando siempre enfatizo mucho en que a veces no nos entienden, ¿cierto? No nos entendemos porque entonces dicen, pero mira, es que te mató tu sobrino y de la manera así. Sí, pero ya sabemos quién es, por qué y cómo, y no puedo, después de conocer la verdad, y ver pues el arrepentimiento de ellos, no puedo seguir en esta transición de violencia, en esta transición de odio, de entonces como él mató a mi sobrino, entonces venga yo también, lo mato, le mato a alguien, ¿no? O estarle como siempre maldiciendo,
¿no? Ahora quiero aclarar que hay dos posiciones. Como víctimas hay dos posiciones, y es la mía, queriendo reconstruir, queriendo seguir con una vida, entre comillas, normal, ya sabiendo la verdad. Y es porque yo sí supe, porque hubo un compareciente que me dijo: doña Sneda, es que pasó esto, esto, esto y esto con su sobrino. Y sí, somos culpables, hicimos mal y ta, ta, ta. Y estamos, con la ayuda de Dios, muy pronto a recuperar sus restos para darle una digna sepultura. Entonces, en esta posición estoy yo. Pero está la posición de la víctima, que aún 19 y 20 años se encuentra con comparecientes que todavía le dicen de su hermano, de su mamá, de su hijo, no sé nada. Y no tengo cómo ayudarla porque no recuerdo. Una experiencia bonita es que los comparecientes nos decían: yo recuerdo de su sobrino por algo en especial. Y es que, decía uno, porque él nos hablaba de que había servido a la patria y había pagado el servicio militar. Entonces, por eso lo recordamos. Y el otro me decía: yo lo recuerdo porque fue el primero que yo llevé. Con él empezó mi carrera de maldad, de búsqueda de esos jóvenes. Pero cuando a una víctima le dicen, después de tantos años, no sabemos, es de entender que esa persona no va a pensar en que una justicia restaurativa sea buena. Gracias. Muchísimas gracias a Sneda y a Gabriel por abrirnos sus corazones y sus historias. Bueno, pues también, como parte de este componente restaurativo de la sanción propia, están los TOARs, los trabajos, obras y acciones con contenido reparador restaurador. Y la JEP firmó un convenio con la Alta Consejería para la Paz, las Víctimas y la Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, en la cual trabaja Alejandro, y en la cual se creó la ruta TOAR. Quisiera entonces que Alejandro nos comentara un poquito de qué se trata esta ruta, cómo la han construido y qué nos puedes hablar al respecto. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio, por la invitación a la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, que nos invitan a este diálogo en función de reflexiones sobre la justicia transicional que estamos viviendo. A Sneda y a Gabriel, que abren su corazón, su memoria y nos, desde sus experiencias nos transitan también, que implica más allá de lo conceptual, ¿no? La experiencia en función de la justicia transicional. Y en eso, en esa apuesta, que no solo son de los actores que han vivido la rigurosidad, la complejidad del conflicto armado, sino cómo la sociedad de alguna forma también transita, ¿no? No solo transitamos todo a otro lugar por venir en función de pensarnos de otra forma, el reconocimiento de las humanidades, de los otros. Desde la Alta Consejería se construyó en función de eso también, de lo que hablaba Gabriel y Sneda, también la importancia de cómo a este punto, a este escenario, se llega con cierta preparación. Es decir, esto es fruto de un camino, no de un azar, sino de una decisión, una voluntad, en donde se pueden sentar tanto comparecientes, tanto como víctimas, y pensar de manera retrospectiva, pero también prospectiva, a dónde vamos. Desde la Alta Consejería se hizo una apuesta también porque creemos fundamentalmente que los entes territoriales tienen un papel muy importante en este tipo de acompañamiento y de este tipo de responsabilidad en función de este tránsito. Los entes territoriales tienen una importancia porque tienen un papel de articulación de diferentes actores. Es decir, cada actor puede tener una mirada en función de roles, pero la articulación implica entender muchos roles también. Es decir, hay unas urgencias desde la Jurisdicción Especial para Paz, frente a escenarios judiciales, frente a tiempos, frente incluso a resultados. Desde los comparecientes también,
desde las víctimas incluso, desde la cooperación internacional, y lograr articular como a los diferentes actores nos permite generar diálogos horizontales, entendiendo que la justicia restaurativa tiene un papel fundamental en la justicia prospectiva, es decir, como la metáfora del cangrejo, como entendiendo el pasado como un lugar en el que somos memoria y somos historias, hay una necesidad de caminar hacia adelante sin olvidar el pasado, pero también no como la metro, no como la piedra de Sísifo, como una piedra, sino más bien como buscando cierta levedad en función de reconocer las humanidades de tantos unos y otros. En esa apuesta se diseñó una arquitectura institucional que termina siendo el resultado de una ruta, como lo manifestaba Gabriel Esneda, es decir, cómo se preparan para encontrarse. Cómo ese encuentro tiene fundamentalmente una necesidad de la participación, no en abstracto, sino la participación real, tanto uno y los otros. Y cómo esa participación real de alguna forma vincula a la sociedad, a lo territorial, en función de llegar a unas reflexiones de que lo retributivo no ha funcionado. Es decir, fracasamos como sociedad en función de lo retributivo, y lo restaurativo es una apuesta necesariamente que, palabras de Simón Rodríguez, o erramos o creamos. ¿Cómo creamos una posibilidad prospectivas? Y en eso resumimos nosotros la ruta Tovar, como no solo somos lo que hemos sido, sino también somos lo que podemos llegar a ser. Creemos que eso encarna un poco el sentido de la justicia restaurativa, es decir, cómo nos reconocemos las humanidades fragmentadas que a tantos unos y a otros deshumanizó los historiadores, y cómo también tenemos una posibilidad prospectiva de pensarnos cómo podríamos llegar a ser. En eso construimos una ruta donde estamos trabajando, es la ruta Tovar, donde se trabaja por fases, donde se trabaja a partir de la sensibilización, la pedagogía y la identificación de capacidades, en este caso de los comparecientes, pero también de las víctimas y de la comunidad, donde la sensibilización, la pedagogía y la identificación de expectativas nos permiten de alguna forma ubicar posibles diálogos entre unos y otros a partir de un acompañamiento psicosocial, y en ese acompañamiento psicosocial un encuentro y un reconocimiento donde solo la voluntad permite el diálogo honesto, como decía Esneda, es decir, no es la aspiración del perdón, sino la expresión del reconocimiento de la humanidad de los otros. Ya el perdón es un ejercicio y un tránsito individual que cada uno irá recorriendo en el tiempo. Y en eso, ¿cómo se generan apuestas en común? ¿Cómo entre víctimas, comparecientes y comunidad en general llegan a lo que implicaría la reconciliación o generar o transitar a la reconciliación? ¿Cómo se construyen apuestas en común entre los unos y los otros? Entonces los Tovar termina siendo un vehículo de pretexto, un motorcito que da sentido de significados y significantes en función de lo que sería la justicia restaurativa, que en abstracto, desde la literatura, se plantean muchas cosas, pero en la práctica termina siendo un lugar interesante de asombro por conocer y reconocer. Frente a eso, la ruta Tovar plantea tres principios claves: participación, construcción dialógica, y que esto contribuya también a pensarse los proyectos de vida, tanto de unos y otros. En Bogotá hemos venido trabajando con comparecientes de fuerza pública, con comparecientes firmantes del Acuerdo de Paz, con víctimas acreditadas, no acreditadas, y también con liderazgos sociales que le dan sentido también a lo comunitario y a lo territorial. Y en eso se ha construido una apuesta. Habíamos traído un video muy corto que creo que generaba como síntesis y que también va de la mano de lo que ha planteado Gabriel, ¿no? Es decir, somos afluentes que nos vamos encontrando en un mismo curso con una voz, con una historia, con una memoria que de alguna forma busca simplemente reconocerse en función de lo que puede ser lo prospectivo, y también con una posibilidad de pensarse cómo podemos ir suturando los horrores de la guerra
pero cómo nos podemos ir sutirando también como país en función de cómo nos pensamos esto, de que el castigo no es la solución, que lo retributivo fracasamos y que hay una expectativa en función de que la justicia restaurativa es una puerta de creación que necesita de la voluntad de diferentes actores para construirse. Entonces, no sé si prendamos y luego continuamos el diálogo. De un gran trabajo que ha venido realizando la Paz, en particular al Sistema Integral para la Paz. En agosto del 2020 se suscribió un convenio entre la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Jurisdicción Especial para la Paz para apoyar, entre varios temas, los TOAR y las sanciones propias que impondrá la JEP. En ese sentido, la Alta Consejería de Paz ha venido construyendo una arquitectura institucional para acompañar los TOAR. Como parte de esa arquitectura, se consolidó la Ruta TOAR, aplicable para Bogotá y replicable para otros entes territoriales. Es el primer diseño de una arquitectura institucional construida por un ente territorial. La Ruta TOAR busca acompañar la formulación y ejecución de proyectos que incentiven la participación activa y la construcción dialógica entre comparecientes ante la JEP, víctimas del conflicto armado y organizaciones sociales con impacto territorial para transitar procesos de reconciliación y restauración que impacten positivamente su proyecto de vida. Hombre, pues que nos pongamos la mano en el corazón y que los procesos sean de verdad, tanto y que haya voluntad tanto de comparecientes como comunidad, como víctimas, todo. Que si todos nos unimos y hablamos un mismo idioma, vamos a sacar muchas cosas adelante. Se han elaborado herramientas metodológicas para su desarrollo. Se viene desarrollando en 3 localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy. En las 3 localidades han participado alrededor de 112 comparecientes, tanto firmantes de paz como de la fuerza pública. Asimismo, han participado alrededor de 120 personas, entre víctimas del conflicto armado y líderes y lideresas de organizaciones sociales. Nosotros somos unos soñadores todavía, ¿no? Creemos que es posible construir un país en paz, pero en paz con justicia social. Que la paz, la reconciliación, se construye tomándonos de la mano con la víctima, con la comunidad, pero para hacer procesos desde la base, desde la tierra, desde encontrarnos y trabajar. Eso sí genera unos lazos afectivos, inclusive, mucho más allá de cualquier cosa. Se resalta la participación de la alcaldía local de Kennedy y de Ciudad Bolívar, que a partir de fondos de desarrollo local generaron iniciativas para los proyectos TOAR. Se han formulado y se ejecutarán hasta este año 11 proyectos con impacto restaurativo. En Usme se está desarrollando la primera escuela de agroecología y justicia restaurativa. Asimismo, se está trabajando una línea de arte y cultura a través de obras comunitarias y se han fortalecido escuelas deportivas. Siento que sí se siembra la semillita. Ya está en cada persona que hace parte del proyecto, si es tierra fértil o no. Me he dado cuenta que algunos, me incluyo, hemos aprovechado, hemos crecido, hemos contribuido y, como yo siempre digo, hemos hecho las cosas de manera horizontal. Si hay una transformación en uno, se tiene que reflejar hacia las personas que están en nuestro entorno. En Kennedy se encuentran 3 líneas en ejecución: deporte comunitario, naturaleza, medio ambiente y territorio y memorialización. En Ciudad Bolívar se están desarrollando líneas relacionadas con el fortalecimiento de capacidades en tecnología, gestión de riesgo, arte y territorio, charlas para la memoria y la no repetición dirigidas a jóvenes, recuperación medioambiental y espacios de encuentro para víctimas del conflicto armado. Hoy puedo mirar a las víctimas y hablarles desde el corazón, dejando de lado el haber sido militar,
dejando de lado el pensar que lo que estaba haciendo estaba bien. Hoy es un trabajo más de proyectos de vida a esas personas, indistintamente de quién sean víctimas, indistintamente de la zona donde ellos hayan sido afectados. Muchas gracias, Alejandro, por compartir con nosotros este video. Sé que estamos un poquito apretados con el tiempo, pero no quisiera dejar de hacer estas dos últimas preguntas para Sneda y para Gabriel. Para Sneda, ¿qué aspectos importantes cree que jugaron en su caso para que haya tenido esta, para que haya tomado una actitud abierta, como ahorita lo expresaba, hacia la justicia restaurativa? ¿Qué fue lo que produjo eso? Bueno, esta es una pregunta de esas que después de tanto dolor y tantos años de incógnitas, de verdad me saco una lágrima, pero de alegría. Y me da una sonrisa. Tengo una satisfacción. Y es que los comparecientes reconozcan o reconocieron delante, no solamente delante de la familia, ante la sociedad, ante la ciudad o el pueblo de donde era John Harvey, sino ante Colombia, pero sobre todo que si en la historia esto queda en videos de YouTube, en algunos programas que quedan ahí editados, que quedan ahí, y que en el mundo entero un día puedan leer, la gran satisfacción es que por fin dijeron la verdad. Es la única verdad que yo les creo al 100%, y es cuando ellos reconocen ante la televisión que mi sobrino era un joven que no murió en combate, que no era guerrillero, que mi sobrino era un joven que quiso salir adelante, y que de pronto en lo que uno como familia dice rebeldía, porque somos de un pueblo llamado la sierra del municipio de Puerto Nare, y uno crece oyendo que la ciudad es muy peligrosa y las mamás no quieren que nosotros jóvenes nos vengamos a la ciudad porque es que es muy peligrosa y vas a coger malos vicios. Pero es que cuando ellos hablan de malos vicios es solamente que fumen marihuana, que se metan a la drogadicción. Ellos no piensan en otra cosa sino eso. Ese es el mal ejemplo de la ciudad. Ellos de pronto no piensan que a su hijo se lo van a llevar y lo van a matar de una manera increíble. Entonces, cuando estos comparecientes llegan y nos dicen ante la televisión, ante el mundo, reconocemos que John Harvey Cañas Cano, hijo de Amparo Cano Correa, era un joven de bien y que limpian su nombre. Perdón. Entonces, es ahí donde creo en la justicia restaurativa. Es ahí en donde me la juego por la justicia restaurativa.
nosotros sacrificamos a nuestros seres queridos. Y este sacrificio, lo bueno es que no quede en vano. Hoy reitero y le digo a ustedes, señores comparecientes, que ojalá y Dios quiera que el sacrificio de nuestros familiares les sirvan a ustedes para ser mejores personas, ya que los valores que le enseñaron sus padres no les sirvieron. Esperamos que estas vidas que tienen ustedes en los hombros les sirvan. Que esta vez sí, y que esta vez sí hagan las cosas bien. Entonces, por eso sí creo en la justicia restaurativa y detrás de todo lo que eso conlleva. Que la justicia restaurativa, que entendamos que no es solamente decir, no, sí, entonces usted lo mató, pero tranquilo, continúe con su vida, que yo sé cometí un error. No, es que también ellos reconozcan al 100% la verdad y que al mismo tiempo también tengan el derecho de querer hacer el bien, de restaurar eso. Es lo que más nos interesa, porque como le decía antes, ¿y de qué nos sirven unos hombres o unos jóvenes en la cárcel 10, 15 años para que salgan peores? ¿Sí? Y ocultando una verdad que necesitamos nosotros escuchar a gritos. Por eso aprovecho también, y ya para despedirnos, que la educación en adelante debe ser basada en la ética y en la moral, pero con ejemplo. Porque si bien la ética nos enseña que hay una delgada línea, que hay un límite que uno no puede pasar, la moral también nos enseña a cuestionar nuestros actos. Pero cuando uno le enseñan eso sin ejemplo, seguimos en lo mismo. Porque cuando uno enseña con ejemplo y llega el momento de yo tomar una decisión, créame que yo puedo hacer lo que en ese momento los comparecientes hicieron. ¿De qué me conviene? Si me conviene por un viaje, si me conviene por un ascenso, si me conviene por un arroz chino, si me conviene por 3 millones de pesos. Pero cuando yo aprendo con el ejemplo, la ética y la moral, porque en mi familia veo el ejemplo, porque en el colegio con mis profesores veo el ejemplo, porque con mi vecino veo el ejemplo, porque con mi pareja veo el ejemplo, porque el tendero veo el ejemplo, porque en el carnicero veo el ejemplo, créame que cualquier joven, cualquier adulto, cualquier anciano, en el momento en que alguien, aunque sea su jefe, le diga, mate a Julano o traiga a Julano, él va a poder decir, qué pena con usted, jefe, pero yo eso no lo voy a hacer. Y prefiero perder mi vida que cargar a mi conciencia la muerte de un ser inocente. Créanme que así va a ser, pero eso tiene que ser con ejemplo, no es con palabras, no es con conferencias, es con el ejemplo de cada ciudadano. Entonces, hoy les dejo como reflexión que nosotros, estas víctimas que estamos ahora aquí, que yo estoy representando muy orgullosamente, hayamos tenido que quitar un miembro de nuestra familia para darle la oportunidad a ustedes de hacer el bien en adelante, de que siempre lleven ese recuerdo de que lo que pasó puede ser que no lo vayamos a olvidar, porque no vamos a olvidar a nuestros familiares y tampoco vamos a olvidar que fueron ustedes quienes nos lo quitaron, quienes desmembraron a nuestra familia. Pero sí queremos darle la oportunidad a ustedes de que continúen con su vida. Continúen con su vida porque también tienen unos hijos, también tienen unos padres, también tienen unos amigos, unos vecinos. Que qué bien es que después puedan decir, esta persona, después de que hizo esto, se recuperó, se transformó. Sí creo
en la justicia restaurativa. Y sí creo que es el modelo a seguir de aquí en adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esneda, por compartirnos esa experiencia. De verdad, muchas gracias. Y una última pregunta para Gabriel. Finalmente, desde su experiencia, luego de participar en los diálogos, después de participar en procesos de justicia restaurativa, ¿cómo cree usted que se podría aprovechar ese potencial humano en usted para trabajar en los TOAR, para trabajar en las actividades en favor de las víctimas y en favor de la sociedad? Bueno, el camino, como para todos nuestros los comparecientes, y voy a hablar en el caso mío propio, muchos de nosotros, al igual que yo, poseemos y tenemos unas habilidades que podemos aportarle a nuestra sociedad. Habilidades que a lo largo de la formación en la carrera militar logramos alcanzar, y otros que desde el sitio de reclusión también se logró alcanzar con algunos estudios que se desarrollaron y cada uno formalizó, y que pues a bien considerar están dentro de cómo mostrarle que cada comparaciente, mientras estuvo privado de la libertad, hablo por aquellos que estuvimos privados de la libertad, quisimos vernos en nosotros mismos de qué podíamos aprender para en un futuro inmediato cómo poder aportar. Para aquellos que no tuvieron esa oportunidad de lograr acrecentar sus habilidades, sus estudios, tienen esa emoción de cómo lograr a través de la JEP, con la decisión que tome en lo que se deba desarrollar, pues que existan estas rutas y que el Estado verdaderamente pueda generar diferentes rutas para cada uno de los comparecientes. Las habilidades y experiencias que tenga cada compareciente son fundamentales para que al momento de decidir esa sanción pueda lograr llevar a cabo una tarea muy importante, que es primero cómo mejorarle esa emoción ante la víctima de que sí se requiere un desarrollo pedagógico para que la sociedad misma lo entienda. Y más allá de esto es que la participación de cada uno de los comparecientes, dejando a un lado el daño tan grande que pudo ocasionar, es que nos vean como personas útiles nuevamente a la sociedad. Y no que de pronto seamos disgregados, señalados o no participativos de cualquiera de las líneas TOAR que se puedan desarrollar, y que el día de mañana verdaderamente exista un cuestionamiento y que diga, ¿qué aportó para reconstruir ese tejido social? Que debe ser general, pero al mismo tiempo más particular a quien se le ocasionó ese año directo. Puedo participar en muchas aristas, en muchos trabajos, en muchos TOAR, pero de ahí la importancia es que la sociedad conozca que lo que nosotros podamos aportar es en pro de que las nuevas generaciones vean unas personas de bien y no unos monstruos para toda una vida de mal. Y más allá de esa participación ciudadana y social, es que volvamos a ganarnos esa confianza de nuestras esposas y de nuestros hijos en el ejemplo que perdimos y dejamos de actuar en cada uno de ellos. Porque es difícil sentir
cada día una vergüenza cuando salimos a los medios de comunicación, cuando nos nombran, porque eso nunca va a quitarse. Pero de pronto con algunas buenas acciones de nuestra participación logremos una pequeña reconciliación. El perdón de pronto estará aquí en nuestros corazones. Y cuando yo hablo de perdón, no es por parte de las víctimas, sino el perdón que yo debo exigirle para conmigo mismo y para con esta justicia divina. Muchos comparecientes deseosos de participar en muchas líneas, como lo vimos aquí con la participación de muchos comparecientes, en unos trabajos que si bien fueran, no le va a aportar a las víctimas donde ocurrieron los hechos, pero sí a una sociedad en general, que es lo que se busca. Porque realmente vienen más adelante los cuestionamientos, ¿a quién? A la justicia restaurativa de la Justicia Especial para la Paz. Porque a nivel personal, si uno quisiera ser, me disculpa la palabra, maquiavélico, dice, pues yo cumplo un tiempo y listo, cumplí mi sanción. Pero más allá de esto, tengo que es recomponer lo que yo hice en daño, pero más allá es resarcir el buen nombre del daño que ocasioné como persona, como institución, y que las víctimas verdaderamente se sientan asociadas a que yo como persona cambié. Podrán pasar una línea de tiempo, de pronto no inmediato, pero sí a corto y a largo plazo, y que esto deba servir de ejemplo para nuestra sociedad, de que la participación de los comparecientes no es por salir del momento y por no quedarse en una justicia retributiva o una justicia ordinaria, sino porque debe haber un cambio de las personas que tienen el poder para no generar una desgracia ni un daño social. Téngalo por seguro que todos los comparecientes, desde los diferentes niveles de su conciencia, de su estudio, de sus habilidades y de su representación, lo único que quieren es volver a generar un buen nombre hacia la sociedad. Nos vemos limitados actualmente en muchos de los comparecientes es a conseguir un trabajo digno. No lo tenemos. Me disculpa lo que voy a decir, no me va a sentir víctima. No podemos ni siquiera abrir una cuenta de ahorros porque no nos dan esa facilidad. Y muchas de las personas que hemos tocado las puertas para poder brindar un apoyo social en cualquiera de las instituciones públicas, por este karma que cargamos de unas sanciones o porque aparecemos por los medios de comunicación, no nos dan esa oportunidad. Muchas personas que de pronto para poder subsistir con sus familias no tienen ni siquiera acceso de poder manejar un Uber, porque ni en eso pueden llegar a acudir. Entonces es aquí donde ve uno que la participación nos toca a través de los entes que están facilitando estas líneas de TOARS para que la sociedad vea de que somos o podemos llegar a unas personas que le podemos contribuir a la sociedad. No lo voy a llamar como una cuña, pero como se lo manifesté a la embajadora de Dinamarca, es a través del señor embajador poderle hacer ver al Estado de que tanto como los comparecientes como víctimas tenemos una nueva oportunidad para la sociedad. Ojalá podamos llegar a esa expectativa. Y que lo que podamos aportar sea en pro de las víctimas, en pro de una justicia restaurativa para que pueda ser creíble y pueda ser tomada como ejemplo para otros estados, y que en últimas instancias para nosotros como comparecientes puede haber cambiado nuestra conciencia y en nuestra mente.
Muchas gracias.